Hola mundo, este es Diablo sin Blog. Soy Wampi, soy la encargada de subir los videos los miércoles. Espero que pueda ser todos los miércoles, si no, haré un video muy pequeño los martes para editarlo el mismo martes y subirlo temprano o en la tarde más tardar. O decirle a Necro que lo suba por mí o ya veré qué. Pero en fin, nuestro tema de esta semana fueron dos. Yo escogí uno de ellos, que fue Vecinos Incómodos. ¡Comenzamos! Bueno, nuestro primer tema, primer tipo de vecinos incómodos fue Vecinos Busca Pleito. Exactamente. Este tipo de video, más bien de video, deja de vivir de vecinos, es cuando tú tienes unos vecinos que, por ejemplo, vas y no sé, pones una maceta afuera de tu puerta, de tu ventana o no sé dónde la quieres poner. Pero el punto es que siempre hay uno que te arruina la fiesta o te la patea o le echa veneno o no o te la seca. Vamos a poner ese ejemplo de la maceta. Bueno, en sí, nuestro primer tipo va a ser que tú estás contento, estás platicando o estás simplemente disfrutando la vista del vecindario. Y llega y te dice, mueve tu coche, ¿no? Por ejemplo, o el de la maceta. Si vives en un condominio, que era mi caso, que ahorita les voy a contar en el segundo o en el tercer tipo de vecinos. Les voy a contar sobre eso. Ahora nos dedicamos a los vecinos que buscan pleito, porque siempre hay uno, dice que no sé, que le andas molestando, o en mi caso, que no sé, estás viendo el coche de tus visitas en el lugar de su estacionamiento. Entonces manda a traer a la patrulla, se hace un argüende, y pues bueno. Total, este tipo de vecinos es muy incómodo porque siempre te andan viendo tus defectos y no tus virtudes. Entonces, pues el segundo tipo es cabrones, este segundo tipo de video, no de video y vecino. ¿Por qué siempre digo video? No lo sé. Pero bueno, nuestro segundo tipo es cuando tus vecinos siempre arreglan su casa. Bueno, ahora este es mi situación porque los vecinos de aquí enfrente, bueno, enfrente para mi cuarto, para mí, estoy enfrente de la computadora, siempre están arreglando su casa. Ahora bien, ahorita están arreglando el cuarto de arriba, que tiene su pared casi enfrente a la mía, de mi cuarto. Y pues bueno, ahora están golpeando desde las 8, 8 y media de la mañana, hasta como por 9, 9 y media de la noche. Ahora, los vecinos que tengo aquí a la diagonal de izquierda, para mí, derecha para ustedes, es que siempre desde el año pasado están arreglando su casa. Ahorita están poniendo quién sabe qué. Yo creo que va a ser piso. Si creemos en mi casa, aquí en su casa, si gustan venir en Naucalpan, Estado de México. Siempre están arreglando su casa. El año pasado cambiaron toda la cocina y ahora pues están arreglando el cuarto de al lado. Cosa que me choca porque siempre anda con la desmeriladora, andan arreglando pisos, techo, paredes, todos. Y andan desde las 9 de la mañana hasta muy altas horas de la noche, cosa que odio porque siempre me andan molestando, más bien despertando, o si no, me. No, ayer tuve una migraña de oso y me dolía muchísimo la cabeza, ahorita me duele un poco, pero me di el tiempo para hacer este video porque si no, va a pasar algo feo y ustedes no van a creer ni yo. Pero en fin. Ahora, ¿qué más me iba a decir? ¿Qué más me iba a decir? Ah, ya me acuerdo. Este video es hablando de vecinos.
Y nuestro tercer tipo es vecinos ruidosos o fiesteros, como les digo yo. Esta es mi casa desde que vivo aquí en casa de mis abuelos. Y les voy a contar una anécdota que me pasó hace 3 o 1 mes. Bueno, esta vez sí fue un sábado. Yo regresé de clase de inglés como a las 7, 8 de la noche, me parece. Porque aparte fui al súper, fui a hacer otras cosas con mi mamá. Y pues bueno, llegué a su casa aquí en Naucalpan, Estado de México, y me encuentro con una fiesta. Una fiesta que sí se veía prometedora, creo que eran 15 años de una chava, o graduación, o no sé. Total, tenían un relajo, un ruidero, pero ponían salsa, cumbia, merengue, disco, rock and roll, pop, metal, pusieron una canción de Mago, creo que fue Molinos de Viento, Fiesta Pagana. En fin, terminó su ruidera hasta como las 11 de la noche. La fiesta terminó hasta como 6, 7 de la mañana. Pero yo a las 11 de la noche todavía estaba despierta. Porque le estaba ayudando a hacer un trabajo a mi mamá. Me ofrecí y no me pude zafar. Ya tenía mucho sueño, estaba cansada, me estaba durmiendo, ella me estaba dictando, yo estaba transcribiendo la computadora. Como secretaria, así chucu, 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 chucu. Bueno, el chiste es que sí, este tipo de vecinos es muy, 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 muy feo porque siempre te andan despertando o te hacen ruido en la noche, en la madrugada, medianoche, X. Total. Me gustan ese tipo de vecinos porque terminan antes sus fiestas, pero sí tienen, esa vez que les cuento, sí tienen un volumen muy moderado. Hay algunos que no se moderan en el volumen de las fiestas, de la música. Y pues bueno, nuestro cuarto tipo es ok, nuestro cuarto tipo de vecinos incómodos. Perdón por el sonido, me enseñé, pero anda fallando y no me puedo poner como para este video. Pero bueno. Nuestro cuarto tema, tipo de vecino incómodo es, no supe cómo describirlo, pero que tienen problemas maritales. Bueno, este tipo de vecinos es muy incómodo porque a veces se están peleando a media calle, en la banqueta o afuera de su casa, en el patio, y se escucha hasta acá, hasta su casa o hasta donde estén, a su departamento o cuchitril o huevo o hongo o lo que sea. Perdón. Bueno, este tipo de vecinos es muy incómodo porque a veces te meten en sus peleas. O sea, yo una vez estaba pasando por la calle, iba regresando a la escuela, no sé si era de la prepa o de la universidad, pero se estaban peleando fuera de su casa. Voy pasando y me dicen, ella tiene la culpa y quién sabe qué, quién sabe cuánto. No me señalan, y así de. Yo que yo iba escuchando música como siempre, me la quedé viendo así con cara de. ¿Y esta qué trae, no? Pero en fin. Ahora es cuestión de que se acostumbren, porque hay algunas veces que sí se pasan de verga. Lo siento, pero se pasan de lanza. ¿Cómo? Esta situación que me pasó, estaba dormida, era las 5 de la mañana más o menos, 5 o 6 de la mañana, o antes, no sé la hora. Pero toda mi familia, escuchamos un grito de auxilio, auxilio, socorro, ayúdenme. Allí llaman a alguna ambulancia o algo parecido. Bueno. Total, vimos que no llamaban a una patrulla o a una ambulancia, pero no sabemos qué pasaba. Total, empezamos a escuchar y como al lado de mi casa había un doctor, le llamaron al doctor porque estaba herido.
decía que le dolía muchísimo la pierna. Y supusimos que estaba herido. Por, no sé, por una bala, arma blanca, o porque se cortó el mismo X, no sé, la verdad. Pero a la mañana siguiente, mi mamá se despertó en la madrugada para ver qué pasaba, pero no salió del cuarto, de esta puerta. Nomás la abrió y se asomó. No vio nada, se acostó otra vez. Y pues bueno, ahora estamos viendo que esos vecinos afortunadamente ya se fueron. Esa mañana que encontramos al hombre, porque se peleó con su esposa, tiene una niña pequeña. La esposa lo acuchilló en la pierna, creo que le rompió el tendón de Aquiles, creo, no estoy segura, pero sí. Entonces, cuando vean ese tipo de vecinos, por favor, por lo que más quieran, no se metan en problemas y mejor llamen a una patrulla o salgan corriendo o no sé, cuéntense lo que más confianza le tengan. Pero bueno, nuestro quinto tipo de vecino incómodo es... Ok, gente. Sé que... Me cambié de look, bueno, me despinté y todo. Pero bueno, nuestro quinto tipo de vecino incómodo es los vecinos que siempre te andan molestando con tu perro. Bueno, en sí este tipo de vecino incómodo es, por ejemplo, yo tengo en mi casa hay dos perros, una poodle y un chihuahua. Ok, ahorita estamos en el dilema de ver qué hacemos porque los dos están enfermos, pero en fin. El punto aquí es que siempre cuando mi prima y yo a veces la acompaño, sacamos a pasear a los perros, hay una vecina que siempre nos está diciendo que que recojamos las heces fecales de los perros. Cosa que así hacemos a veces no, porque no tenemos bolsa. Un contenedor o esa pinza que luego ponen o usan a veces los dueños de los perros. Y sí, bueno, ahora el punto es que siempre nos está molestando con las cacas. Hubo una vez de que nosotras no sacábamos a los perros durante 2 semanas, creo que tres semanas que no los sacamos. Y la vecina es dura y dale, que sí era nuestra perra o nuestros perros o de las heces. Y nos decía, y una vez tocaron aquí el timbre de la casa, y le dijo a mamá que nosotros éramos el que poníamos desorden y todo. Ok. Ok, eso es muy raro. Mejor se cierro la puerta con seguro. Bueno. Sí, como ven, este tipo de mención incómodo es muy incómodo porque siempre, siempre te andan criticando o te andan diciendo que recojas las heces fecales, ya sea de tu perro o no de tu perro, o bueno. Pero nuestro sexto tipo es... Bueno, cabrones, este va a ser un poco corto. Son los vecinos que siempre te están criticando. Bueno, en mi casa yo no me he encontrado en este vecindario alguno. Pero si se encuentran, por favor, no les hagan caso. Y pues bueno, cabrones, aunque fue chiquito este tipo de video de vecino, pero se me acorta el tiempo, muy poco tiempo del video de YouTube. Creo que me voy a expandir muchísimo y no quieres. Bueno, nos vemos. Fui la que les subo los videos los miércoles. Por favor, no se olviden darle manita arriba, manita abajo si no les gustó. Manita abajo. Y pues bueno, cabrones, esto fue todo. Soy Wampi.
Chao.